Hey, ¿qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video. En esta ocasión quiero hacer la reseña de mi cartera Perry Ellis, la cual he usado por alrededor de 3 años. Y vean ustedes la calidad. Este viene en dos tonos, es la Perry Ellis Portfolio y no se ha hecho absolutamente nada. La única razón por la que la cambié es porque quería probar con una cartera mucho más pequeña y pues pueden ver mis reseñas de las otras carteras con las que probé. Pero esta sigue siendo una excelente cartera. Miren la calidad, piel genuina. La costura está genial. Nada se hace por dentro. Esta venía con una aquí extra que se doblaba y tenía donde podías meter tu identificación, pero hacía mucho bulto y en realidad no me hacía falta. La saqué y esta me servía para guardar tarjetas de presentación, como es mucho más grande, pero cada uno de los apartados, todos muy bien. Puedes ver, se puede ver cómo las tarjetas quedaron marcadas, las tarjetas de crédito estaban haciendo bulto. Vean cómo dejaron bien las indentaciones estas, bien marcado. El apartado de los billetes, vean, nada, en lo más mínimo se hizo ningún daño. Sigue estando en excelentes condiciones 3 años después. Lo estuve usando en la bolsa trasera, por eso tiene esta forma. Aparte sí me aumentaba el trasero, que se me viera un poco más grande a falta de, pero ha sido excelente. La he estado usando ahora, esta cartera también de piel, pero no tiene marca. Esta alguien me la regaló y me hizo el reto a que no utilices una cartera que no sea de marca, y a que sí. Y ha sido excelente, muy pequeñita. Ah, se pegó esto. Eso no va ahí. Ha sido una cartera excelente donde solamente tiene para dos espacios. O sea, una aquí, espacio debajo. Vamos a sacar esto. Aquí abajo hay otro. Y de este lado otro más. Pero como era tan económica, yo le corté estas orillas para poderlo hacer más fácil la metida y sacada de tarjetas de abajo. Y los billetes, pueden ver, caben casi exactamente. No tiene ningún forro, es solamente la piel. Y no tengo idea de qué marca es. Pero ha sido una cartera pequeña, muy, muy útil, muy bonita, muy fuerte, resistente. Ya está empezando a tomar sesgos así hacia los lados. Vean las orillas pulidas. Por arriba, por abajo, por un lado y por arriba, pues tiene un doblez. Pero puedo ponerle bastantes, que son 2, 3, 4, 5 tarjetas, dinero, billetes. Le he llegado a poner pues bastantes, ya que necesito traer tanto dólares como pesos. Y no se queja, queda muy bien en la bolsa delantera, pero es una cartera sin nombre. Pero vean la diferencia en tamaños. Pueden ver, es un poco más grande que la Perry Ellis, pero la Perry Ellis fue una excelente compañera. Así que es altamente recomendable. Muy buena calidad, muy buena piel. Todavía huele a piel. Vean cómo se hizo aquí por el bulto. Entre más cosas tienes, más le llenas, ¿no? Entre más espacio. Estaba lleno de recibos, estaba lleno de tarjetas que jamás usé y hacía bastante bulto. Decidí dejar de usar eso para evitar hacerle un daño a mi espalda. Y pues la espalda me lo agradece, pero también a la vez me encanta la calidad de este. Ahí lo tienen, la Perry Ellis. Gracias.